Un merecido reconocimiento póstumo recibió la profesora Julia Rosa Alguiar Pigman, quien falleciera víctima de una penosa enfermedad y quien laborara como docente del aula de tercer grado hasta hace algunos meses. Toda la comunidad educativa de la institución educativa 2237 Aurelio Moisés Flores no quiso dejar pasar la oportunidad de despedir con el amor y cariño a su profesora más querida, que dio mucho por sus alumnos. El féretro estuvo acompañado por su esposo, el doctor Alipio Tiburcio Alejo, y por sus hijos, quienes se mostraron en todo momento agradecidos con el cariño y respeto mostrado por los colegas y alumnos de la institución educativa 2237 Aurelio Moisés Flores. Aquí se hizo una paraliturgia con cuerpo presente, donde se despidió la profesora Julia Rosa Alguiar Pigman. Posteriormente, docentes de la institución participaron del cortejo fúnebre hasta la iglesia Santo Domingo de Guzmán, donde le dieron el último adiós. La institución educativa hoy día le está haciendo a nuestra muy querida colega Yuli. Ella ha trabajado acá durante muchos años en nuestra institución educativa. He tenido la oportunidad de trabajar con ella en el grado y en el nivel respectivo. Creo que todos conocemos sus grandes cualidades que tenía nuestra colega. Siempre muy solidaria con sus colegas y de igual manera muy solidaria con sus padres de familia y la comunidad en general. Ella destacaba siempre por hacerle, pues, en Navidad una chocolatada a cada uno de sus niños y también de la comunidad educativa de nuestra escuela. Creo que es una colega que se supo ganar el aprecio y el respeto de cada uno de sus maestros, de igual manera, de los padres de familia y de la comunidad en general. Bien, continuando con este homenaje a nuestra colega Julia Rosa Alguiar Pigman, a continuación vamos a invitar a nuestra directora, la profesora Anita Ramos Bautista, quien también va a dar unas palabras en este homenaje póstumo. Doctora Julia Rosa Alguiar Pigman, con quien no tuve yo la oportunidad de trabajar, pero por referencias he podido sentir el aprecio que siente cada uno de ustedes por ella. Hemos querido nosotros brindarle un adiós o una despedida de nuestra institución educativa de la mejor manera posible. Nos ha ganado ella en llegar a la institución educativa, pero aquí estamos con el corazón abierto para recibirla con alegría y con la profunda tristeza de que ya no va a estar con nosotros, pero con la firme esperanza de que ella nos está llevando de delantera y que nosotros algún día nos encontraremos con ella. De ella nos quedan huellas imborrables, como decía el profesor que me antecedió, pues ha sido una maestra con todas sus letras que ha dejado huella en el corazón de cada uno de sus estudiantes, en el corazón de cada uno de sus colegas que han tenido la oportunidad de trabajar con ella. Veía yo un repertorio de fotos donde se ve a la profesora disfrazada de Papá Noel entregando su chocolatada para sus niños, donde se ve organizando a sus colegas para poder realizar un mejor trabajo. Es para mí una sorpresa dirigir unas palabras a mi recordada amiga, perdón, escuchen, Julia Rosa Alguiar Pigman, más que amiga, hermana. Julia, te conozco de muchísimos años, antes que vengas a trabajar acá. Tu familia es mi familia. Siempre hemos compartido, hemos convivido juntas y ahora partes al cielo. Tus manos han ido llenas de cosas buenas. Tus manos han ido al cielo a presentar todas tus obras que hiciste aquí en la tierra. Tenías un corazón muy noble, eras muy generosa, eras muy bondadosa. Has dejado huellas aquí en este colegio, alma mater de la educación chinchana. Julia, las palabras no existen para darte las gracias por lo que hiciste por nuestra niñez aquí en Chincha,
porque hoy Chincha te reconoce como una maestra excelente, como una maestra brillante. Chincha te reconoce como una buena deportista. Ayer conversaba con unas personas y cómo estaban apenadas de tu partida. Sufriste una larga enfermedad, que eso ha sido para ayudar a sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Ya estás en el cielo, ya estás gozando de Él. Gracias, Julia, gracias, Yuli. Verdaderamente, no tengo palabras para expresarte, pero tú hoy día nos has querido sorprender, como siempre lo has hecho. Nos has dado la sorpresa de llegar antes de la hora. Y eso no porque se te ha ocurrido, sino porque es ejemplo para cada uno de los maestros aquí en la institución, la responsabilidad. Nos estás enseñando hasta tu último día de aquí en la escuela que debemos ser responsables, que debemos ser puntuales, que debemos de ser maduros y verdaderos padres para nuestros hijos.